Antes de arrancar, algo me dice que no te has suscrito, pero ¿por qué? Con tu apoyo seríamos muchísimos más. Dale sin miedo que es gratis y no olvides compartir y dejar tu like. Estamos en 1998 y este pequeño se llama LeBron, juega básquetbol y estamos previo a uno de sus partidos, donde su madre no podrá estar por cuestiones de trabajo. Por lo que vemos, a LeBron le gustan los videojuegos, pero a su entrenador no, y menos minutos antes de un partido. Desafortunadamente esa noche pierden y es suficiente para que su entrenador le lea la cartilla. LeBron es el mejor jugador que ha entrenado y puede convertirse en el mejor jugador de básquetbol y sacar adelante hacia su familia, pero necesita concentrarse en el juego y dejar las distracciones como los videojuegos. Y tienes razón lo que dice. Los años han pasado y ahora el pequeño se convirtió en todo un campeón e ícono mundial conocido como LeBron James. Tiene dos hijos, Darius y Dom, y LeBron desea que sigan sus pasos. Con Darius no hay tanto problema, es bueno para el básquetbol, pero Dom no presenta tanto interés y adivinen cuál es su pasatiempo, los videojuegos. La madre llega y salva a Dom, y más tarde conversa con LeBron para que no sea tan duro con él. Dom es un niño prodigio en software de computadora y su sueño es convertirse en desarrollador de videojuegos, así que él no desea tener un entrenador y lo único que quiere es a su padre. Ahora viajamos hasta Warner Bros, pero no precisamente a sus oficinas. Vamos al Serviverso de la Warner Bros. Acá conocemos a Al-G, un algoritmo informático que vive y controla este Serviverso. Tiene deseos de que el mundo lo conozca y le reconozca lo maravilloso que es, y para eso desarrolló una tecnología, pero ocupa una persona en el mundo real y qué mejor que el famoso LeBron James. Volviendo con Dom, él mismo creó su propio videojuego. LeBron llega a hacer las paces y se ponen a jugar, y es cuando algo curioso ocurre. Cuando LeBron hace uno de sus movimientos especiales, uno de los personajes creados por Dom sufre un error y es borrado del juego. Para quitarle la tristeza a Dom, LeBron se lo lleva a una reunión en la Warner Bros. Acá lo invitan a convertirse en una estrella de cine, y el que da la presentación es ese algoritmo Al-G, dando a conocer su tecnología Warner 3000 con la que digitalizará a LeBron y lo llevará al cine. Pero a LeBron no le interesa, diciendo que todo eso es una mala idea y ese algoritmo de seguro le falta un tornillo. Esto va enfureciendo poco a poco al G. En cambio, Dom muestra interés en ese algoritmo y comienza a viajarse diciendo todo lo que le gusta y que asistirá a un campamento de programadores de videojuegos, y justo en las mismas fechas de otro campamento de baloncesto al cual debería asistir, y LeBron se da cuenta que no asistirá al de baloncesto. Esto hace que padre e hijo discutan y Dom se va de la habitación. Al-G quería jugar por las buenas, pero ante el rechazo ahora será a su manera. Mientras Dom y LeBron salen, son conducidos al sótano de la Warner Bros. Al-G los lleva directo a él, hasta los servidores de Warner 3000. Primero toma a Dom y luego se lleva a LeBron. Ahora ambos han sido digitalizados y están dentro de la computadora. De repente Dom desaparece y acá cuenta su retorcido plan. Como LeBron no quiso hacer películas con él, ahora jugarán un partido de baloncesto que será transmitido a todo el mundo. LeBron tiene 24 horas para armar su equipo con personajes del Serviverso, y si gana el partido, Dom volverá con él al mundo real, pero si pierde, ambos permanecerán en el Serviverso de la Warner Bros. Para siempre. Yo es que todo esto yo no me lo creo, yo lo siento pero es que no me lo creo. Y acá aterrizamos en el Toon War. LeBron ahora es una caricatura y este mundo está desierto, salvo por Box Bunny, quien le explica que Al-G convenció al resto de los Looney Tunes para abandonar su mundo, diciéndoles que había mucho más allá en el Serviverso, dejando lo que realmente son, y por eso Box Bunny se encuentra solo. Pero no es hora de lamentarse y es hora de trabajar en equipo. Tienen un enemigo en común. Box Bunny reclama su planeta para la Tierra y eso hace que inmediatamente llegue el marciano Marvin a corregirlo, pero esto fue solo un plan para robar su nave. Mientras tanto, Al-G conversa con Dom y comienza a ponerlo en contra de su padre, jugando con sus resentimientos, y como es un algoritmo informático le ayuda a programar su juego, incluso a restaurar su personaje que había sido borrado, ¿lo recuerdan? Lo que Dom no sabe es que ese juego será usado contra su padre. Usando la nave espacial de Marvin, Bugs Bunny tiene claro ir en busca de sus amigos y armar un equipo de básquetbol con ellos, mientras LeBron piensa en Superman, King Kong y Batman. Llegamos al mundo de DC, donde nuestros amigos de Looney Tunes solo crean problemas. Los primeros reclutados son el Pato Lucas y Porky, los siguientes son el Coyote y el Correcaminos, enemigos de por vida pero amigos por siempre, donde está uno encuentras al otro. LeBron no está muy convencido con el equipo que está armando, pero Bugs Bunny sabe por qué lo recluta. Ahora vamos en busca de Elmer y Silvestre, pero ¿qué les hicieron? El siguiente en turno es Sam Bigotes, quien andaba coqueteando en aquellas películas de antaño, y a este no tuvieron que buscarlo, solito lo vinieron a regresar, Taz, el demonio de Tasmania. El equipo sigue creciendo, pero falta un par de personajes clave, la abuelita y Spiri González, en la Matrix. LeBron sigue muy dudoso de ese equipo, pero Bonnie le responde que ese es el equipo que necesita para ganar el partido. Entonces LeBron los acepta, pero le pide un solo jugador, un verdadero jugador, y Box Bunny lo tiene, o mejor dicho la tiene, esa es Lola, quien compite por ser aceptada en el mundo de la Mujer Maravilla, pero parece no estar interesada ya en el básquetbol y lleva años practicando para esa competencia, pero Box Bunny sabe cómo convencerla y exageran que van a caer en un río de lava y Lola lo salva y pierde la carrera, pero la Mujer Maravilla la acepta como amazona por el hecho de salvar a sus amigos y le pide vaya con ellos a ganar ese partido de básquetbol. Dom le muestra el videojuego en el que trabaja Al-G y le menciona que todos sus personajes fueron digitalizados de jugadores reales, todo por medio de su celular. Esto le da una idea a Al-G, ese celular tiene mucha información de buenos basquetbolistas, seguro servirá para armar su equipo. ¿Y qué tal si le ayuda un poco a Dom para que su padre le ponga atención, diciéndole a todo el mundo que el partido es padre contra hijo? ¡Esto no era parte del trato! Tienen su primer entrenamiento y nadie hace lo que LeBron dice, en cambio pareciera ocurrir todo un desastre dentro de la cancha. Aunque la abuelita termina encestando, para LeBron eso no es verdadero baloncesto. Bonnie le da la razón, pero es divertido. Creo que LeBron ha perdido algo de esa diversión. ¿Y el equipo de Al-G cómo va? Pues le dice a Dom que él será el capitán de su equipo. Al inicio no acepta, pero lo convence de que solo así su padre lo respetará. Y además con programación puede aumentar sus habilidades y por qué no la de sus personajes de videojuego también. En el mundo real la familia LeBron busca a James y Dom y justo les llega un mensaje de una próxima transmisión en vivo del partido entre padre e hijo. Box y LeBron siguen discutiendo de cómo dirigir al equipo cuando el tiempo termina. Al-G llega junto a una cancha de básquetbol, pero antes les da una actualizada a nuestros personajes. Los Looney cambian y LeBron vuelve a ser LeBron, pero falta algo más, el público. Todos los personajes de todo el Serviverso llegan y también seguidores de LeBron que fueron digitalizados desde sus celulares, incluida la familia LeBron. La presentación inicia, Al-G se da a conocer al mundo y pone sus reglas. Si LeBron gana, todos regresarán a sus vidas reales, pero si el equipo de Al-G es el vencedor, todos se quedarán a vivir en el Serviverso para siempre, y los Looney Tunes van a ser borrados. El equipo rival llega y su aspecto es muy dominante y de Capitán Dom, quien cree que Al-G es su amigo y no hará nada malo. El partido inicia y nada es como un partido de básquetbol real. Todo se juega con ciertos poderes especiales del Serviverso y además con las reglas del videojuego de Dom. Esto hace que los puntos de canasta sean muy distintos a los de un partido normal, pero nuestros amigos también juegan básquetbol y hacen una que otra canasta aunque no es suficiente. LeBron tiene que comprender que debe aprovechar las cualidades del juego, como usar un potenciador, pero no lo hace tan bien. Esto es una masacre. Dom se siente feliz, o por lo menos eso piensa. El segundo cuarto termina y todos están devastados, pero una esperanza llega. Silvestre encontró a Michael Jordan entre el público, seguro será de gran ayuda, pero este es Michael B. Jordan, el actor. Todo el mundo se enoja y hasta culpan a LeBron por ser un mal entrenador y además un mal padre, ya que su hijo juega en el equipo rival. Nada les ha resultado, aunque han hecho todo lo posible por ser como LeBron. Y entonces LeBron lo entiende, al igual que su hijo debe permitirles ser ellos mismos, así que le da a Bugs Bunny la estafeta de líder para indicarle a su equipo lo que deben hacer. Si van a caer será el estilo de los Looney Tunes. La segunda parte arranca y nuestros amigos con el ánimo renovado usan toda su magia dentro de la cancha. Ahora sí estamos dentro del juego, el partido cambia tanto que hasta un duelo de rap tenemos y sí, esto también da puntos por estilo. Nuestro equipo sigue sumando puntos cambiando la canasta de lugar con ayuda de Taz y esto hace que Al-G se salga de control y Dom comienza a darse cuenta. Crean una máquina que multiplica balones y también coyotes, así consiguen llegar a 1000 puntos y casi empatar el juego. Al-G llama a su jugador estrella, pero la abuela lo enfrenta y lo vence. Ella es la elegida, lo digo por Matrix. En la siguiente jugada una magnífica mancuerna entre Lola y LeBron le da la vuelta al partido. Todo mundo está feliz excepto Dom y de paso Al-G les pone una tremenda regañada diciéndoles que lo único que importa es ganar y nada de divertirse, sonando igual que a su padre. Ahora LeBron tiene el balón, pero se detiene y es hora de recuperar a su hijo, pero no en el juego sino en la vida. Lo felicita por su videojuego al ser sorprendente y le cuenta que de niño ser como es le ayudó a ganar partidos, pero no le sirvió para ser un buen padre y le pide que sea él mismo y que es muy importante para él. El baloncesto ya no importa, padre e hijo hacen las paces mientras todo el mundo observa. Ahora Dom juega con LeBron y Al-G toma el control de su equipo y también del juego, ahora son sus reglas y puntos que eran del equipo Toon son incluso restados. Este villano del Serviverso ya mejorado se toma el lujo de hacer una canasta justo en la cara de LeBron. Hay tiempo fuera y todo parece estar perdido de vuelta. Tenemos que quitarle el control del videojuego a Al-G, y existe una forma: el movimiento que LeBron hizo cuando jugaba con su hijo en casa. Esto provocará que el videojuego se vuelva loco, pero borrará al personaje que lo haga, así que sería un sacrificio, pero es la única forma de quitarle el control al villano. LeBron es quien lo hará y se sacrificará por todos. Quedan 10 segundos, el estrés se vive en la cancha, los jugadores se mueven, el balón va directo a LeBron, pero Bugs Bunny lo intercepta y comienza el movimiento, dentro, fuera, cruzada, para atrás y tira, justo el paso del sacrificio. El videojuego comienza a fallar y el tiro es corto. LeBron vuela por los aires intentando anotar, pero Al-G consigue sujetarlo y no llegará. Pero estamos en el Serviverso, aquí todo es posible. Dom lanza un impulsador y con eso ayuda a LeBron y consigue anotar, ganando así el partido. Todo es felicidad y las personas vuelven al mundo real, y Bugs Bunny está herido o borrado. Un real y auténtico héroe. El team se despide y los LeBron vuelven a casa. En el mundo de los Looney Tunes estos están reunidos otra vez, pero Bugs Bunny ha desaparecido. Ha pasado una semana y LeBron lleva a su hijo a un partido de básquetbol, o por lo menos eso piensa, pero realmente lo lleva a un campamento de diseñadores de videojuegos para permitirle ser quien verdaderamente quiere. LeBron está orgulloso de su hijo y justo lo interrumpe Bugs Bunny. ¿Cómo le hizo este conejo para estar acá? Al final no murió ni desapareció, es un Toon, puede sobrevivir a todo, y vino de visita, pero no llegó solo, también se trajo a toda la pandilla. Esta es una genial película que no te puedes perder y te dejará un gran mensaje ideal para pasar con toda la familia. Muchas gracias por vernos y no olvides suscribirte y picarle al botón de like. Nos vemos en el próximo video.